Para saludar a ya un buen amigo de la casa, la vez que estuvo con nosotros Hércules hace poco, rating histórico. Así es que, bueno, después del de Rodolfo Pizarro, el segundo rating más alto, superando incluso la visita de Platanito y el Escorpión Dorado. Señoras y señores, Miguel Ayun está haciendo su triunfal regreso, ahora o nunca. Miguel Ayun, ¿cómo estás? Ahora que ya hay fútbol, ya estás jugando, ya hay liga, me imagino que mentalmente te ayuda mucho, ¿no? El regresar a la actividad un poquito más formal. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos. Mira, así han de estar de aburridos, güey, que me volvieron a hablar, güey. Sí, no sabes, la verdad. A ver, Miguel, a ver, el equipo de la América, que sí, cierto, perdió contra el equipo de Querétaro de una manera pues lamentable por la afición de la América, 4-1. ¿Qué es el scouting report de este América para Miguel Ayun? Para mí fue un resultado accidentado el partido con Querétaro, y me refiero a accidentado no quitándole mérito a Querétaro, que no se confunda, porque después esto, ya sabes que otros medios utilizan esto para cambiar los títulos. Qué bueno que dices otros medios. Te agradezco, claro, que digas no, otros medios. Es que yo sé que tú eres otro pedo, güey. Mientras no sea un tema de todo es culpa de la Young, güey, eres a tomate, güey. Claro, ¿no? Querétaro hizo un muy buen partido, pero es atípico encontrarte con una facilidad como la que encontró. También es cierto, la expulsión creo que a América le costó un poco, y eso al final pues pasó factura, y Querétaro lo supo aprovechar muy bien. Hizo un gran partido. Volviendo al tema de América, entonces, sabemos que es un equipo que en cada línea tiene jugadores importantes. Roger, por ejemplo, para mí es un jugador, yo lo padecí en la final, no tengo empacho en decirlo. Es un jugador que físicamente es muy fuerte, es potente, es inteligente, no por nada jugó en los equipos que jugó, y te puede dar. Después tienes a jugadores como Viñas, que también, lo mismo físicamente, es un roble, te compite todas las pelotas, es difícil marcarlo, etcétera. Tienes a Henry, que también puede ser otra variante. Después en la zona baja tienes jugadores como Bruno, que son jugadores que van a jugar muy bien. Siento que vamos a encontrar un equipo complicado, como siempre lo es, en su casa. No va a ser un partido sencillo. Creo que tenemos que buscar nosotros encontrar las fortalezas, porque en mi opinión hemos jugado mucho mejor de lo que pareciera en base a resultados. Hemos sido un equipo que genera mucho a la ofensiva, y tal vez nuestro pecado ha estado en puntos muy finos a la hora de definir un partido en una jugada ofensiva, y después en la zona baja tenemos que tener un trabajo mucho más colectivo. Entonces, mi error, o más bien el error que creo que podríamos cometer, es llegar creyendo que vamos a encontrar un América como lo que sucedió en el marcador final del partido contra Querétaro. Tenemos que pensar que vamos a encontrar un América como lo que fue la final en el Estadio Azteca, un América impetuoso, un América que va a intentar imponer. Algo alarmante para mí es ver, de estos 15 partidos que han jugado en el 2020, han ganado uno, pero han anotado 17 goles. Estamos hablando, y no te voy a incluir en esto, aunque eres parte de la ofensiva, jugadores como Funes Mori, Vincent Janssen, Dorlan Pavón, Avilés Hurtado, Maxi Mesa, Ake Loba. 17 goles en 15 partidos. Si tanto generan, ¿qué pasa? No la metemos, y me incluyo ahí, porque en este 2020 he estado jugando en la parte ofensiva, y también es responsabilidad de todos, ¿no? De los volantes, de los delanteros, de quien llega a pisar la zona de definición. Y, por ejemplo, a mí me tocó contra el partido contra León, tuve dos disparos muy claros, uno que una jugada que me retrasa Maxi, que normalmente la ejecución suele ser más limpia de lo que fue, y después un disparo que pego a un costado de la portería, donde te digo, o sea, en ese momento nos falta estar finos, y hay que también ser conscientes. Si de repente toca dedicarle un poco de tiempo a trabajar la definición, yo soy un creyente que hay veces que nosotros actuamos por instinto y por intuición, no tanto por pensar en el terreno de juego, ¿no? Entonces, si esa intuición y esa parte mecánica no está fina, porque estás desconfiado, porque no te encuentras, por mil y un cosas que podrían pasar, pues las repeticiones normalmente ayudan a que eso, lo que yo creo, ¿no? O sea, si trabajas 20 veces, patear una pelota, un recorta, segundo palo, recorta, segundo palo, llega el partido, tú no vas a pensar, voy a recortar y voy a pegarle así, simplemente ejecutas, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ese punto de la ejecución. Jugar contra el América, ¿qué tan especial es para ti? Y no sé si ya le hiciste gol al América. ¿Tú eres de los que lo festejarías
¿Lo festejaste? No me acuerdo. ¿O no festejas gol si le haces al América? Creo que sí lo festejaría. Y te voy a decir por qué. Y quiero ser muy claro el por qué. Lo que sí no haría nunca es un festejo en burla de América. Pero creo que también el equipo donde estoy merece un respeto. Al igual como lo merece el equipo rival. O sea, en este caso, por más que haya vivido momentos especiales con América, por más que tenga un lugar especial en mi corazón, por más que sea lo que sea, también Monterrey merece un respeto de mi parte. Y ese respeto va en toda la extensión de la palabra, con mi entrega en este partido y en todos los partidos que pudiera o no participar. Por eso te lo pregunté. Porque para mí... No fue por mal pensado. Esa es la respuesta correcta. Le debes también respeto al equipo en el que hoy estás, a la afición que hoy celebra tus goles desde casa. Es que no hay correcta. Alguien lo va a tomar mal de cualquier manera y es lo que sabe Miguel. Si lo festeja ver la gente en América, esa afición que dice, ¿por qué lo festeja? Si no lo festeja, la gente de Rayados, ¿por qué no lo festejaste? No hay respuesta correcta en esto. A ver, Miguel. ¿Qué hashtag es más absurdo, más ridículo? ¿El de hashtag todo es culpa de la Jun o hashtag Piojo fuera? No, el fuera Piojo, porque creo que ha hecho muy bien las cosas Miguel en el América. Le ha dado mucho y a veces siento que es un poco impaciente en general el mundo cada día con lo que sucede. Ya todos queremos cosas inmediatas, no tenemos paciencia de nada. Nos desesperamos muy rápido y en todo, y simplemente es un reflejo, el fútbol es un reflejo de lo que pasa en general y pues bueno, entiendo la exigencia que tiene un club como América, pero bueno, creo que no es ni tantito adecuado el que se le haga un hashtag para buscar su destitución. ¿Con quién te hubiera gustado compartir más vestidor? ¿Con Mohamed o con Miguel Herrera? Siento que son personalidades bien distintas. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, o sea, siento que... ¿Esta pregunta es para ti, es difícil? ¿Es difícil? Sí. Sí, y no te hablo por... La verdad es que no me da empacho hablar del tema, sino porque por esas características tan distantes, Miguel me parece un tipo sumamente exigente, pasional y de repente medio perdido en esa euforia, y el turco se me hace que como jugador era una persona relajada que... ¿Sabes? Que como que vivía la vida y además por las características que él mostraba en el terreno de juego, ¿no? No sé. Creo que sin duda me hubiera sido más fácil llevarla en vestidor con el turco que con Miguel. Creo que sí. Porque yo también soy un poquito medio cabezón, entonces a lo mejor hubiéramos chocado mucho en las personalidades. Miguel, últimamente en el fútbol, nivel mundial, estamos viendo estos accidentes del fútbol, estas goleadas. Vimos a Barcelona contra el equipo de Bayern Múnich. 8-2, 8-2. Y platicando con incluso Mao, con la producción, muchos siempre preguntan, ¿pero por qué pasa? ¿Por qué no Vidal le da una patada a un jugador y manda un mensaje, aunque sea roja, y termina con 7? ¿Por qué no pueden cerrar el partido de esta manera? Tú que has vivido algo similar, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no hacen los futbolistas, como la gente que no ha jugado pregunta, por qué no sacan la roja? ¿Por qué no dan la patada? ¿Por qué no mandan mensaje? ¿Qué pasa por la mente de un futbolista? Primero, porque para mí es un mensaje equivocado, ¿no? O sea, hay que entender que estamos en una competencia deportiva y si el rival está siendo mejor que yo, no tengo por qué ser desleal a esa competencia. Primero tengo que competir con aptitudes y con actitud. Si tengo alguna carencia, en ese momento me parece poco ético, encima de todo, rebasado de frustración, rebasado de emociones, pegar una patada y exponer al equipo, porque muy cómodo. Sí, yo mandé un mensaje y di un golpe en la mesa y que tenemos que ir y pegar, y si tenemos que arrancarle la oreja al que sea, pues hay que arrancársela. Y luego el equipo se queda con 10, ¿no? Sí. Y si el equipo de enfrente, que es para mí lo que marca este tipo de goleadas, el equipo que está enfrente, no el equipo que está padeciendo, porque el equipo que está padeciendo, lo único es que no va a tener ni cómo meter las manos, normalmente cuando estás en ese momento. Lo que marca o no una goleada es el equipo que va ganando, qué tanto quiere apretar o qué tanto no quiere apretar. Me ha tocado ver infinidad de partidos donde Barcelona podría meter 15 goles si quisiera. Sí. Y en el 3-0, en automático, y empiezan tic, tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac. Te duermen el partido, pero te lo duermen ellos. No te lo duerme el rival, no es que se compactan, no es que se cierran, no es que no les entras, no, es el equipo de enfrente el que te permite. Pasa con Bayern Múnich, tú lo veías, los del Múnich tenían sangre en los ojos y veían la portería y decían, y si te meto, te duermes y te meto 15, güey, no me importa nada. O sea, no me importa nada. No bajaron la intensidad, no bajaron los brazos. Y entonces, pues es ahí para mí. Por eso, te digo, yo no lo haría, no por falta de sangre, no por falta de sentimiento, no por falta de emoción, no por falta de capacidad, porque todos podemos pegar una patada, sino por un poco de solidaridad con mis compañeros. Y si vamos a comernos una vergüenza, me la como con ellos. Sí, fue muy sintomático, creo, de los momentos de los dos equipos ver ese Bayern contra Barcelona. Porque efectivamente, a veces es un 8-2, pero pudieron haber sido 12 tranquilamente. Sí. Y te pones a pensar que es un equipo en el que está Lionel Messi, le está pasando esto. O sea, un juego del mejor jugador del mundo te refleja que es un juego de equipo. Puedes tener a Messi y te pueden hacer 8. Platícanos de estas actividades que hoy en día tienes y qué quieres lograr y a dónde vas con esto. Creo que los esports están creciendo muchísimo. Creo que en México todavía no han potenciado lo que podrían. Y me encantaría pensar que puedo ser una ventana para todos esos jóvenes y niños que son apasionados por el mundo del gaming y poder crear una escena profesional como hay en otros países y que eso nos permita, pues bueno, seguir creciendo en diferentes rubros. Entonces sí, es va por ahí el tema. Pues muchas felicidades, porque la verdad está muy padre, los hemos estado siguiendo. Muy bien. Perfectísimo. Señoras y señores, como siempre, un gusto recibir al gran Miguel Ayun. ¿Pronóstico para el América Monterrey? Ganamos 2-1. Ya lo sabemos. Se viene la primera victoria. Sí, Se viene la victoria, señoras y señores. El gol por partido. Rompemos el gol por partido.